arrancado, ya está arrancado. Qué bueno que volví. Ah. Volví porque... bueno, apareces en las malas, Russo, eso me gusta. Ah, compa, escúchame. Estamos haciendo el partido después de... Newell. Del 1-3. Sí, o sea que... Nada. Vamos con camiseta rojo y negro, perdemos. Sí, gana Atlético Tucumán, por suerte. Van 19 segundos tiempo. Sí, igual... Pará. Ustedes, porque le ponen mucha expectativa a un equipo que está para estar... si hubiera 20 equipos, está para estar octavo, noveno y con toda la furia. Y bueno, pero hay que tener siempre la mejor expectativa, Rusito. Si no, no me gusta, tiene gracia. Voy con la mejor expectativa. ¿Cómo? Que me gusta este Krule, Cristo. Pará, me gusta. Voy con la mejor expectativa. Patronato que perdió todos los partidos. Hacemos un buen partido, le ganamos en el campeonato local. Vamos, y después perdemos por penal. Me parece a mí... A Krule como que le viene y se le va la luz. ¿Puede ser? ¿Hay algo? ¿O es mi teléfono, Juli? No sé, decime vos, ¿eh? No. Puede no, ser, pero a ver, Krule, yo creo que lo que más molesta es que con Patronato es un rival inferior, el que queda eliminado a la luz en Copa Argentina. Y hoy era un partido recontra ganable, con un rival que tiraba los tiros libres de mitad de cancha, buscaba full para tirar la pelota al área. Los laterales cercanos al área iban los centrales a cabecear. Me parece que lo que más molesta o lo que más duele es que parás con un rival que no hizo méritos tácticamente en el primer tiempo y en el segundo, por errores propios, lo terminás perdiendo. Errores propios en la pelota parada, errores propios en la marca. La expulsión de Toto, que bueno, recién lo escuchaba a Subelía hablando en conferencia de prensa, hizo hincapié que a uno le sobra nada y si encima le echan un jugador como sucedió contra Banfield, bueno, se hace todo mucho más difícil. Una data que me tiró recién Gustavo Saldaña, le mando un beso, colega, amigo de Colón, de Entre Ríos, dice Lanús, además. Lanús jugó este año 3 veces con Newell, las 3 veces perdió y Newell se hizo 10 goles en 3 partidos. Lo de Patronato otro día, no sé si es definitorio, si es un partido importante. Creo que Lanús no mereció ni siquiera empatarlo, pero otra vez por errores propios lo termina yendo a los penales y quedando afuera. Pero bueno, la verdad que da bronca por eso. Tampoco tenés un plantel con demasiada jerarquía como para aspirar a mucho, pero bueno, llegás a una final de Sudamericana. Estás ahí en esta zona entre los primeros y obviamente siempre aspirás a llegar a lo más alto. Y por eso obviamente después queda la sensación de vacío a no conseguir nada. Relatando el partido en el cabezazo, ponen tanta gente que pensé que era gol de Cabral, pero obviamente después vemos casi en la red que empuja, por eso lo relatamos por tele. La empuja Cristaldo. Pero antes de eso, ya había observado que había tiro libre en la mitad de la cancha, por lo general le pega a Pablo Pérez, ya mandaste a los centrales. Claro, por lo general mandaste a los centrales de cuarto para adelante. Ni un te manda a los centrales del tiro libre en la mitad de la cancha. Entonces, y los laterales, los laterales cerca del área. Laterales cerca al área, pumba, los tira adentro también, lo manda a los centrales a cabecear. Así, el rival apuntó a eso. El gol de Lanús tiene 23 toques. El primer tiempo fue fantástico. El Negro Gómez, el primer tiempo la rompió toda. Paloma, el primer tiempo la rompió toda. Y después se desmadra todo por un gol, el gol psicológico. Esquivel jugó muy bien. Sí. Orozco ni hablar. José volvió a convertir de jugada. El marco era muy bueno como para terminar. Sí. Y el contexto, Juli, de la posición de los rivales que habían perdido puntos, que te acercaba prácticamente a la zona de clasificación porque le sacaba 6 sobre 12 al resto. Había perdido Independiente, Boca había perdido, Defensa y Talleres habían empatado, que eran rivales que están ahí, se sacaron puntos. Entonces, ganando y teniendo en cuenta que Lanús ahora va a Junín y después tiene 3 rivales directos, que son Boca, Vélez y Talleres, y en el medio Copa Sudamericana, bueno, era la ocasión ideal y por cómo se dio ese primer tiempo para poder sumar a 3, pero bueno, no se pudo. Patronato, ¿cuántos partidos había ganado o pasado? Antes había perdido 6. ¿Cuántos partidos había ganado este campeonato? Con Burgos. No había ganado ninguno. No ganó ninguno. No. Ni con Burgos ni con el otro técnico. Ni con Burgos ni con Hierazzi, escucha. Yo creo que le damos una expectativa a este Lanús. Le damos una expectativa a este Lanús que la verdad no la tiene.
no la tiene en Lanús. No incorporó los centrales de Lanús. Falta jerarquía ahí, vamos a decirlo, los centrales de Lanús, falta jerarquía. A ver, ¿falta jerarquía para qué? ¿Para que Lanús dé el salto para poder pelear el campeonato? A ver, si queremos que esté en mitad de tabla y llegar a octavo de final de la Copa Argentina y hacer una buena campaña en la Sudamericana, quedémonos con este plantel. Ahora, no estamos acostumbrados, ya hace dos años largos, ¿no? Que Lanús no pelea nada, ¿no? Llegó a la final de la Sudamericana. Pero también llegó a la final de la Sudamericana, nadie apostaba a llegar a la final. ¿Sí o no? No. Y no quiero que pase lo mismo, ¿eh? No. No sea cosa que te clasifique, porque creo que se va a clasificar encima, y pasás una, y bueno, pasamos una, y pasaste otra, y ya llegás a la final, y que te pase otra vez lo mismo, el mismo golpe, uff, sería muy duro. Lanús viene de perder cuatro finales internacionales consecutivas, Urugabán, Recopa, Libertadores, Sudamericana, y la semifinal de la Copa Argentina. Libertadores. Son muchas finales perdidas. Ahora, sacar a Libertadores. La Libertadores no. Es algo increíble. ¿Qué va a ser? La sacar a Libertadores. Son cuatro finales internacionales consecutivas. Más la semifinal de la Copa Argentina. Es un montón. La Juga y la Recopa, increíble. Sobre todo la Recopa. Increíble cómo se jugó la Recopa. Trajimos a Gómez y a Yala para que le hagan los goles, parecía. Después, increíble. La final este año de la Sudamericana, decir que queremos a todos los jugadores, Sube Díaz es un fenómeno, nos sacó del pozo, puso ahí, pero fue impresentable la final de la Sudamericana. Impresentable cómo jugó la. Sí, no la jugó. Nos dio un baile tremendo de Defensa y Justicia, pero tremendo. Fue una vergüenza. Era para decirle, muchachos, gracias por todo, váyanse todo. La pensamos con Sania Costa, con su bel día. Pero gracias por todo, muchachos. Como dice Julián, perdemos todas las finales para llegar. A ver, yo quiero llegar, lógicamente, a todas las finales. Claro. Si vamos a decir, yo creo que Lanús va a clasificar ahora a los cuartos de final. ¿Qué tiene? ¿Perder todos los partidos? No, sí. Claro. A ver, hay que apuntar al choque, hay que apuntar al torneo local, ¿eh? Para mí es más accesible la clasificación a cuartos de final. Y después es un mano a mano. Y después hay que ver ante rivales que te juegan de otra manera cómo sale plantado Lanús. Porque para mí lo de la Sudamericana es muy complicado. Pero si pasás de ronda, Mariano, tenés mitad de año para reforzarte para la Copa. Se entiende que esté en mitad de año te reforzarte. Sí, Julio. Eso está claro. Nos lo dijeron. Pero la Copa también. La Copa Sudamericana, Juli, pasa el primero nada más, ¿eh? Lanús, no sé si va a pasar el primero del grupo de la Sudamericana. Es verdad. Y se juega todo este semestre, se juegan los seis partidos ahora, entre abril y mayo. Sí. No tenés refuerzos ahora, ¿eh? Para mí es muy complicado pasar. Es como salir campeón. El candidato va a ser. Claro, la doble competencia, porque la semana que viene, ya el jueves, Lanús va a tener que estar jugando. Recordemos que hoy se dio a conocer el fixture. Lanús juega todos los jueves. Va a arrancar el próximo jueves 22, si no tengo mala fecha, o 23, ahora me hice dudar. El domingo 18, 19 lunes, martes 20, 22. El jueves 22, Lanús debuta en Caracas ante Aragua. Me trae recuerdo Caracas. ¿Te acordás, Juli, cuando viajamos a Libertadores? Sí. 2000, sí, con el Chili. Con el Chili. Exactamente. Qué mañana pasamos, está complicado, muchachos, contramano, la verdad difícil, pero bueno, la luz arranca. Esperá, María, sí. Le contamos a la gente, básicamente íbamos con un señor que nos llevaba en un revés, tipo agarra como si fuera la General Paz de contramano, y nos asustamos, no, acá está así, dijo, pues si no, ya nos tiran tiros, y bueno, agarró como la General Paz de contramano. Claro, no. Estamos acá. Y la combi de los dirigentes, cuando llegó el plantel, quedó atrapada en medio de un tiroteo. De camino al aeropuerto al hotel. Así que estaba bastante heavy el tema allí en Venezuela. Pero bueno, Lanús va a debutar justamente en Caracas. Y creo que es el mismo estadio, porque es el Estadio Olímpico, Julio. No sé si no es el mismo donde jugó Lanús con Caracas. Sí. Me parece que juega en la Universidad. Juega en Caracas, de local ahí. Lo que pasa es que va a perder el gremio. Tiene que perder. No, pero es larguísima esa copa. Yo, larguísima, en serio, lo otro hablamos en el. Jugando el torneo acá. Sí. Lo único positivo de esta Copa, Juli, es que económicamente te aseguras tres partidos, que en la otra te puedes asegurar uno solo.
por, claro. Porque bueno, acá ya tenés tres partidos como local, que son los que cobrás el dinero en dólares. Entonces ya al jugar en este formato te asegurás tres partidos, que con el otro formato es dependiendo la llave si vas avanzando o no. Pero es más difícil, obviamente, porque pasa uno solo, porque son ocho grupos y después se suman los ocho terceros de la Libertadores. Entonces los ocho primeros de cada grupo de la Sudamericana pasan octavos contra los ocho, o se suman los ocho terceros de los grupos de la Libertadores. Así que ahí están los 16 equipos de octavos de final de la Sudamericana, que cambió formato para este año, y bueno, se va a jugar de esta manera. ¿A quién prefieren? Yo al otro día en el Sudencha decía Gremio, no solamente por el viaje, sino también porque veo que Gremio no es el Gremio al que juega Lanús, y bueno, no es una revancha, porque la final de la Copa Libertadores no la va a cambiar un partido contra el Gremio, pero en cuanto a lo deportivo, por el viaje, y porque me parece que no es tan duro como ir a Quito y a la altura, me parece que preferiría Gremio. Yo por lo mismo, solo por el viaje prefiero Gremio, la verdad que no cambia nada. Antes dije... Vos, Krule, te decimos Gremio y te pones mal. Sí, yo dije sí o sí Independiente del Valle por una cuestión de que no los quiero enfrentar, pero como dice Mariano, el tema viaje me hace un poco de ruido, entonces es peligrosísimo, aparte cada vez está peor la pandemia. Yo no sé cómo van a ser realmente, Eva, es muy complejo el tema de los viajes, es muy complejo. Yo prefiero Gremio si vuelvo a morir. Gente, Eva, es muy complejo el tema de los viajes, es muy complejo. Yo prefiero gremios y vuelvo a morirme de nuevo. No, y aparte con esto dice Juli, hubo casos en Ecuador y en Colombia que equipos no han completado y han jugado con siete futbolistas, algo realmente insólito, ¿no? Que no lleguen a presentar ni siquiera un futbolista por el tema de la pandemia. Ha pasado en Colombia y hoy ha pasado en Ecuador. La verdad que está cada día más complicado, pero por ahora no se para. No se para nada, ¿no, Mariano? No. Ni AFA ni Conmebol, ¿no? Está clarísimo eso ya. No, por ahora no. Por ahora no. A nivel local, si no viene una bajada de línea desde el gobierno, Juli, no. Pero bueno, AFA no va a tomar. Así como no tomó la determinación de volver, tampoco ahora de parar. Escúchame, los partidos que jugaron Gimnasia y Banfield los tendrían que haber suspendido. ¿Cómo vas a jugar a equipo? Es sentido común. Y aparte, otra cosa, pará. Los partidos. Ahora a las 11 de la noche cierra todo. Los partidos que se juegan 9 y media. Sí. Terminan a las 12 de la noche. Mirá, Russo, para que tengas una idea, yo cuando viajé a cubrir el partido de Argentina-Perú por eliminatorias, en Perú había toque de queda. Que incluso cuando se jugó el partido de Argentina, habían destituido al presidente, había asumido el vicepresidente, que prácticamente había hecho un golpe de Estado y después lo terminó sacando el Parlamento. Había toque de queda por la pandemia y a partir de las 11 de la noche no podía circular nadie. El partido de Argentina terminó 11 y media, 12, y nos paró la policía volviendo del estadio hacia el hotel. Le mostramos que éramos de prensa y como el partido se pudo jugar en ese horario, te dejan pasar. Así que yo creo que si podés ir a la cancha, si estás habilitado siendo prensa o siendo alguien que tiene la posibilidad de ir a la cancha, estás exceptuado porque el fútbol se sigue jugando. Ponele que prensa no es esencial, pero en realidad esencial es todo. Para cada uno su trabajo es esencial. Pero los jugadores son esenciales entonces también, porque tienen sí, que circular. Los jugadores pueden viajar y no hacen cuarentena, Trule, están exceptuados. Imagínate, de ahí en más pueden circular tranquilamente después del partido. Pero eso es una injusticia total para el tipo. Restaurante que quiere abrir hasta las 12 de la noche. Sí, obviamente. El tema, Trule, es que los planteles están hisopados, controlados y obviamente viajan con todos los recaudos pertinentes. Pueden hacerlo. Que estén controlados y hisopados no es garantía de nada, porque tenés los casos de gimnasia y va 48. Sí, sí. No es garantía sí, de sí, nada. Pero, bueno, pero si no se corta. Si no tendría que pararse todo. Bueno. Se corta el Zoom. Gracias por venir, Krule. Se corta, Krule. Chau. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker.
Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11 55 65 0011. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al grana. La carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11 38 59 12 45.